estamos en Perú. Vámonos. Are you ready? Are you ready? Let's go that way. Oh, what do we have here? What? Are you kidding me? What? My friend. Yeah. Three awards. First, second, and third. For today, and master class of, no, master chef. Let's, no. The Wisin. The Wisin, yeah. Hey, you know what? This is the Wisin Challenge, baby. Challenge, yeah. You know what? The Wisin is going to be on Hulu. It's going to be around the world, showcasing love and happiness. But dang, woo! We got awards. We got love. We got passion for the world. All right. Hey, yeah. We have Chef Meetup. Hello. Yeah. We have? Ricardo. That's right. We have Mr. Bartender Extraordinaire, baby. yeah. He can make you some drinks. Pisco sour. Ay, me duele el corazón. Porque también puede ser lomo saltado, puede ser ceviche. Estás en Mal Peruano también. Mal Peruano está representando acá al concurso. Estamos en Paseo del Bosque, 533 San Borja. Así que los esperamos a todos para que coman rico, la pasen bien. Una terraza formidable, música. ¿Música, güey? Me dijo música. Tenemos que bailar, yeah. Tenemos que bailar. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Así es la vida. Tenemos que bailar, comer, amor, ayudar a los niños en todo el mundo, baby. The Güerito Show. Así es. Vámonos. Hi, I'm Byron. I'm a chef on a mission, traveling the world in search of great food, culture, and friends. I'm searching for culinary treasure that will help you learn to cook, expand your palate, and have fun while you do it. From Texas barbecue to Peruvian fusion, The Güerito Show. Vámonos! Show. Estamos acá en Pueblo Libre, right? Pueblo Libre, yeah. That's right. Yeah. So we're gonna have a food contest, right? Exactly. Estamos muy emocionados, muy contentos de estar acá y vamos a pasarla lindo con más de 40 participantes que van a demostrar toda su comida y son estudiantes que realmente... Wait, you said 40? 40. Whoa, 40, what? 40 people who are cooking in this moment. Wow! Yeah. 40 people who prepare all the kinds of food. For example, typical food, no? Mediterranean food, Texas food, I don't know. hey, Texas is here, baby, in Peru, giving Texas love because everything is big in Texas, baby. All around the world, the Güerito Show! We're gonna go inside. You ready? Are you ready? Let's go inside. Come in. Oh yeah. Yeah. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿En cuánto acaban? 10 minutos. Ah, 10 minutes. They're gonna be finished. They're making a plate. ¿Qué vas a hacer todo el día? Ah, perfecto. Look at the ingredients. Ve los ingredientes que tiene que usar, ¿no? Yeah. Oh, papa. This is shrimp of council. Of council of team. Mira, para acá. ¿Cómo te llamas? Carmen. Oh, se llama Carmen. ¿Y qué platos vas a hacer? Causa de pollo. Causa de pollo. Recuérdale. Oh, es una... That's like a Peruvian plate. That's amazing. Al dente. Hey, let's go. We gotta be together. Come here. Para que salga bien. Yeah, so tell them. Okay. Ahora los chicos están haciendo una causa de langostinos. Están haciendo por allá unos petitines al Alfredo. Y por allá, por lo que estoy viendo, están preparando una especie de unos enrollados por ahí. De todo un poco. Y esperemos que gane el mejor. Y lo más importante de todo, ¿no? La técnica, la limpieza, el orden, los sabores y las ganas, ¿no? Las ganas, la emoción que tenga cada participante a la hora de presentar su plato. Porque una cosa es cocinar solamente por cocinar y otra cosa es cocinar con el corazón. Y eso también se va a ver acá. That's right, passion. Exactly. El pasión, tienes que tener el pasión, ¿no? Exacto. A ver, vamos para acá.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Cómo te llamas? Juan. Se llama Juan. Agridulce. Juan. Oh, yeah. Juan, dile, ¿qué estás haciendo? Es una fusión de una comida novandina. Ah, perfecto. Un rolle tapandino. Ok. O sea, va a ser un enrollado. Un enrollado. Un chicken roll. Yeah, chicken roll. Yeah. Y acá está haciendo una salsa blanca. We got the Casablanca, baby. Exacto. Casablanca. Oh, yeah. Sabéchame sauce. Sabéchame sauce. That's John. Right. With the fettuccine, yeah? Oh, we got the bechamel sauce with the fettuccine, baby. Yeah, that's right. Here in Peru, baby. This is a caramel sauce. Yeah. With a chicken wing? No, chicken, yeah? Yeah, chicken wings. Yeah. Oh yeah, we're gonna have some really good food today. And remember, we're here to showcase all the chefs, all their love and passion. Estamos aquí para enseñar amor, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Yeah, pero sí, ellos tienen que enseñar su amor para nosotros también. Exacto, exacto. Esto es recíproco, como yeah. se dice, ¿no? That's it's, right. It's interchange for, that's for right. love. It's the circle of life. Exacto. Batidor de globo más rápido. Yes. Es mejor. Oh, míralo, míralo. Oh. Va en la pasta otra vez. Dale, dale. Oh, no está listo. Aquí, allá va a estar. Allá, allá. Lo hemos saltado. Al momento nomás, ya tú sabes. Ya, ya ahí está nomás. Bien. Está bien, está bien. Sin los vendas, sin todo, ¿no? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, tenemos mucho amor, ¿no? Exacto, exacto. Hay un lomo saltado por acá que está avanzando. Estamos con la causa de langostinos. Al fondo un fettuccine en salsa alfredo. Más allá un enrollado novandino. Por ahí unos chicken wings en salsa de camarones. En salsa de caramelada. Como de picarones. Entonces yo creo que hoy día va a ser un momento muy bonito para que ellos también intercambien su comida, los sabores. Sí, tenemos que probar unos sabores peruanos. So we're in the second part. Dos partes. Vamos. That's right. We're going through the hallway, baby. We're going through the hallway. Let's go. Look at this. We got a lot of amazing potential. Muchachos, ¿cómo van? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Preparando la comida. ¿Qué comida? Pues sí. Chuyupasi con yuyo. Chuyupasi con yuyo. Perfecto. Oh. Una comida andina van a hacer acá. Ya. Yeah. Vamos a ver acá. Caballero, ¿qué es lo que estás cocinando hoy día? Cuéntanos. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sangrecita, por ahí hemos visto. Acá. ¿Qué van a cocinar por acá? Acá voy a preparar. ¿Qué vas a cocinar? Un taco taco. ¿Ya? En salsa de mariscos. Perfecto. Bañadito en salsa de mariscos. Claro. Taco, right, with beans and shrimp sauce. Queso gratinado. Uy, qué rico, ya para gratinar al final ya. Claro. Ya. ¿Y cuánto te vas a demorar en hacer todo ese proceso? Bueno, yo lo tengo preparado, taco taco. ¿Tienes todo listo ya? Sí, solo me falta la salsa. Perfecto. Me demora más o menos 5 a 8 minutos. Ya, ok, un tip. Haz la salsa desde ahorita porque tiene que agarrar sabor esa salsa. Ya, si quieres le sacas los mariscos, pero que ya esté la salsa agarrando sabor. Porque si lo haces al final, no va a agarrar sabor. Ya, está bien. Expert advice, baby. Come on. No. Expert. Por acá, por acá. Come on. De acá, por acá. I'm following him. He's a. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Right. ¿Qué es lo que van a hacer hoy día? Hoy voy a hacer una parihuela. Parihuela de bonito. No, jurel. De jurel. ¿Y tú qué vas a hacer? Sangrecita. Hamburguesa de sangrecita. Hamburguesa de sangrecita. Uy, qué rico. Look at that, baby. A ver, enséñalos. ¿Qué es eso? A hamburger with a chicken blood. The chicken blue, yeah. Chicken blue, but yeah. It's coagulating. Yeah. I don't know the meaning of coagulado. It's drained. Right, yeah, yeah, exactly. Look down, what's that? Pescado? Pescado. Jurel. ¿Vas a hacer una parihuela, me dijiste? Exacto. Una parihuela de jurel. Una fish up between scallops. Complementado. Octopus. Con yuyo. Ajá, con una alga, ¿no? Yuyo. Hay unos macarrones por ahí que van a hacer. ¿La carbonara? Una carbonara va a ser. Una carbonadita. Es una salsa italiana a base de guanciale. Viene con yemas de huevo de corral y macarrones. Vamos a ver cómo lo va a hacer los chicos. So can you say that in English now? It's a macarons with a bacon sauce
I don't know the meaning with cachete. Oh, like a beard. Pork beard. I don't know. But a bit is chicken sauce. Yolk. I don't know the meaning of gallina de corral. So like organic egg, exactly. Yeah, so organic. So exactly. Everything is becoming exactly. More organic, yes? Yeah. Everything's a lot of organic. In this time, it's organic. Restaurants, markets, and the people too, yeah, knows all the kinds of products, organic products, no? Yes, getting rid of the industrialization. Yeah, exactly. Right? Exactly. Yeah, we have to get rid of the industrialization to get healthier. Exactly. Healthy. Yeah, healthier. La salud es importante ahora. Yes. Todo lo saludable, ¿no? Here we're gonna go over there. What? Oh, estamos dando para pasta. Es un plato de Fridays. Es cajun pasta. ¿Un plato de qué? ¿Perdón, dijiste? De Fridays. ¿De Fridays? Uh-huh. De la tienda Fridays, restaurante Fridays. Ah, cajun pasta, ya. Cajun pasta. Cajun. Oh. Cajun pasta. It's near Texas, ¿ah? ¿Eh? Yes. Cajun. Tiene langostinos, que es shrimp. So it's Creole. Shrimp cajun, yeah. It's Creole. It's Creole. Like a Friday restaurant. Yes. It's a sauce. Okay, so you got a Creole sauce, yeah. Pollo en tiras largas, pimentones en tiras largas, half, que es crema de leche con leche, queso parmesano, y ya estoy preparando la crema base para que... ¿Langostinos también veo ahí? Sí, langostinos, Cream, chicken. Hey, but you know what? We have a mixologist. You know we have a mixologist here? Yeah. He's a mixologist. Mixologist? Yeah. Hey, Ricardo. What's up, man? Hey, mira, he's a good friend of mine. Yeah. He's a bartender. You're going to get to know him more. Yeah, yeah, because he has a YouTube. He's going to have so many different types of Peruvian bar. You know what I'm saying? So, mucho gusto. Yeah, we're going to, hey, ahorita grabamos. We're going to record together, but we're coming back. Chupe mucho. Ah, entonces le echo más a half. Exacto, ponle un poquito de... ¿Cómo están? Nos encontramos en CPEA en un concurso gastronómico y hoy día vamos a conocer a todos los estudiantes que nos van a sorprender con toda la exquisitez y unos deliciosos platos peruanos. Así que síganme. Va, ahí nomás, y ahorita viene ahorita. Estamos con... Buenas tardes, me llamo Leo. Este es mi plato de sangrecita con yuca sancochada. Aquí está. Una sangrecita. ¿La sangrecita de qué está hecho para que la gente nos conozca, sepan? La sangrecita es de pollo. Aquí tenemos un poco lo que es un aderezo de cebolla roja con un poco de ajo molido, ají amarillo, y aquí en la sangrecita encima también tenemos un poco de lo que es el culantro y un poco de hierbabuena. Dale, hermano. Encima de la yuca tenemos un poco de cebolla roja con un poco de limón. Uy, se ve buenísimo. Tenga mucha suerte y suerte. Adelante. ¿Tu nombre es? Raúl. Raúl, cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué plato nos estás presentando? Es un espagueti en salsa roja con atunes, con atún. Con atunes. A ver, ¿lo pueden chequear? Uy, se ve buenazo. Adelante, mucha suerte. Gracias. Mi nombre es Lili Montenegro. Lili, cuéntanos, ¿qué nos estás presentando ahora? Estoy presentando una sopa seca. Una sopa seca, del sur del Perú. Mucha suerte que tengas. Ok, muchísimas gracias. Mi nombre es... Cintia Montenegro. Nos tratamos ya. Cintia, cuéntanos, ¿qué tienes ahí? ¿Qué estás presentando? Bueno, mi plato es cochina, la verdad. Okay. Uy, se ve buenísimo. Que tengas mucha suerte. Adelante. ¿Qué es? Charo, cuéntanos, Charo, ¿qué estás? ¿Qué has preparado hoy? Una calza de langostinos. Se ve buenísimo. Que tengas mucha suerte. Adelante. Gracias. Dale, no te preocupes. Yo, cuéntanos, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos vas a presentar? Un sopleado de plátano maduro. Uy, riquísimo. Mucha suerte. Adelante. ¿Tu nombre es? Carmen. Cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar al jurado? Uy, qué rico. Mucha suerte. Adelante. ¿Tu nombre es? Rodolfo, cuéntanos. ¿Qué tienes? ¿Qué nos vas a presentar? Es el chimipasi con yuyo.
El chullo es la papa sancochada con el hielo y se seca con el sol. Ya para poderlo preparar tengo que remojarlo un día antes y poderlo aderezarlo y a que llegue su punto. Y el otro, el yuyo tengo que sancocharlo en el agua y aplastarlo hasta que quede tieso. Mucha suerte. Adelante. ¿Tu nombre es? Becan Lazo. Becan, cuéntanos, ¿qué has preparado el día de hoy? Me he preparado un tacu tacu en salsa de marisco con queso parmesano. Sí. Mucha suerte. Adelante. Y cuéntanos, ¿qué has preparado el día de hoy? Mi nombre es Juan y he hecho un roll up de andino, que es con almíbar. Y un pollo empanizado relleno de espinaca, queso y pimiento. Adelante y mucha suerte. Gracias. Kevin, cuéntanos, ¿qué has presentado hoy? Hoy lo que voy a presentar es paella y rigatoni con salsa carbonara. Buenos días, mi nombre es Juan. Dado que estoy viendo un rol de la mandina. Mucha suerte. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Leandro. Leandro, cuéntanos. Mi plato se basa en la sangrecita, hamburguesa de... Esas son hamburguesas de sangrecita, hecha con un aderezo y acompañamiento es un poco de arroz blanco, ensalada y guacamole. Buenas. Vande, ¿tu nombre es? Cuéntanos, ¿qué has preparado hoy? Hoy he preparado fettuccine al tacu y pasta. Hola, buen día. Mi nombre es Beca Lastra. En este momento he preparado un tacu en salsa de marisco o queso gratinado. Está compuesto por pollo, 84 gramos, 6 unidades de langostino. He utilizado pulpa de almeja, abanico, 40 gramos, cota blanca, pulpo y langostino. Que es crema de leche con leche de 17 y mantequilla laja. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Rico, cuéntanos, ¿qué has preparado? He preparado una parihuela. Una parihuela. ¿Tengo que ser pescado o algo más? No, solo simplemente pescado. Adelante y mucha suerte. Gracias. ¿Tu nombre es? Jesús. Cuéntanos, ¿qué has preparado? El tiradito de corvina. De pescado, solo pescado. Buenísimo. Adelante, muchas gracias. Gracias. ¿Tu nombre es? Jason. Cuéntanos, Jason. ¿Qué has preparado el día de hoy? Un sudadito de pescado. No. ¿Pero cuál de todos es? De nuevo, ¿ya? Participante, ¿tu nombre es? Jason, cuéntanos, ¿qué has preparado? Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar el sudado de pescado. Mucha suerte, Jason. Adelante. Daniel, ¿qué has preparado el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad he preparado un lomo saltado. ¿Son yucas o papas? No, son papa guayro. Papa guayro. Papa guayro y papa amarillo. Uy, se ve buenísimo. ¿Tu nombre es? Celeste. ¿Qué has preparado? Es como pollo crocante en salsa de picante. ¿Y su acompañante qué? Son papitas y tomate. A ver, comenzamos con mi compañero. ¿Cómo te llamas? Leon Choi. Leon Choi. Leon Choi. A ver, Leon, ¿qué nos haces hoy día? Sangrecita con yuca sancochada. Perfecto. A ver, vamos a probar. Pedro dijo que salgan tres en tres, o sea, uno por uno, ahora lo quieren que sea. Sí, para que dé una presentación y ahí ya. Fettuccine en salsa roja con atún. Gracias.
aceite. ¿Cómo te llamas? Lili Carrasco. Lo hice sofrito y encima de eso, como le digo, le puse un poco de aceite para que suelte, ¿no? Okay. Y para que llegue a ese punto, básicamente. Perfecto. Ese es el acompañamiento que yo particularmente le pongo a la sopa seca, ¿no? Correcto. Porque le hace como un match. ¿Te gusta el picante a ti? Sí. Ya, sí, te picó. No. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué número? ¿Y la sopa seca? 12. La clásica. ¿12? ¿Tipo chinchana o...? Es tipo chinchán. Tipo chinchán, ¿no? Licué la albahaca con el perejil, ¿no? Lo licué primero antes que todo, después hice un sofrito con la cebolla, ajo, sofrito con la cebolla, el ajo, puse los condimentos, un poco nada más de pimienta, más comino, porque en la versión más se usa en el comino. Después puse el... Ay, me están dando los negros. Dale. El achiote en polvo le puse. Después puse el tomate, le puse tomate en cuadritos, ¿no? En brunoise. Después también agarré y ya ahí le eché la pasta de ají especial. No, que dore, que dore, que dore. Y ahí le eché el caldo del pollo. Pero primero, antes que nada, sellé las presas. Correcto. No, sellé las presas, lo saqué, le puse ya con todo el aceitito del pollo, e hice el aderezo para la sopa seca, ¿no? Perfecto. Está bien. Escucha, la técnica está buena. Y el fideo, obviamente, en lo posible, así como usted dijo hace rato, yo al menos en mi manera de prepararlo, evito que se cocine mucho el fideo, trato de hacerlo al dente. No le pongo mucha agua, ¿no? Y estarlo moviendo constantemente para que no se pegue y salga bien. Cynthia? 11. Yes. 11, there we go. Fettuccini, cuéntanos. ¿Qué es el menú de día? Fettuccini rostrado con pollo, partido de trozos de bocado. Pollo. Mi nombre es Beca Lastra, en este momento he preparado un tacotaco en salsa de marisco o queso gratinado. He utilizado concha almeja, abanico, cota blanca, pulpo y langostino. ¿Cuánto fue tu presupuesto? De $17.50. El polvo café tuve que elaborarlo con varias especies aromáticas. Ahí lo está probando un gringo. Ah, gringo. Sí, y él es de Texas, o sea, cerca norteamericano. Donde es el campín.
¿Qué número? Ahí le va a decir. Uno, perfecto. Cuéntame, ¿qué nos has traído hoy día? Ok. Perfecto. Muy bien. Correcto. A ver, por favor. Sí, sí. Repítame. Que le escuchemos todo el barrio, todo el distrito. Cuéntanos bien. Yo le voy a indicar la causa, la primera causa viene de lo que da vida. Esto viene a los amigos de lo que nos ha escrito sobre la papa, pues está grave. Por eso en sí he combinado lo que es un argentino y un poco de lo que es un de los. Correcto, muy bien. Correcto. ¿Y cuál es la técnica que usaste? ¿Cómo lo que usaste? La técnica primero lo que usaste. ¿Cuál te lo hemos escuchado? Hemos escuchado por 2 minutos de la papa también la escuchamos. Acá en el It looks fantastic.
¿Quiere pizza? Seis. ¿Cómo lo hace? ¿La salsa? La salsa es de... Primero es... ¿Sí? Le echa uno en la carne, sin vinagre. Y el, lo siguiente va la cebolla, el ají amarillo. Se lo salteamos para que dé sabor a la carne. ¿Has estado en el salón de todos los compañeros que hizo también su lomo? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel. En esta oportunidad les he preparado un lomo saltado. Y bueno, un poco de la historia también del plato, ¿no? Este plato, si bien ha tardado mucho en su creación, ya que antes era muy difícil encontrar la carne de rojo aquí. Recién en 1538 por ahí empezaron a llegar las primeras carnes de res. Es por eso que se demoró mucho y también hay pocos platos a base de carne de res. Si bien este plato es uno de los más populares en el Perú, su preparación, ¿no? Ya que también es una combinación buena con la cocina oriental, ¿no? Entonces, esto es, los primeros que lo prepararon fueron los chinos cantoneses, ¿no? A base de un wok, ¿no? Lo que es la técnica de salteado. Por eso es la fusión peruana y occidental. Señores, los calificadores, los todos estimados maestros y todos presentes. En esta oportunidad les voy a presentar el sudado de pescado. El sudado de pescado es un plato que proviene de aquí de nuestro Perú. Mayormente esta preparación lo realizan en la provincia de Chiclayo. ¿Qué tal? Mi nombre es John. De hoy he preparado un lomo saltado acompañado de su papa la montaña. ¿Te quedó jugo de acá? Anda y yo voy viendo. Sí, ponle poquito. Mi nombre es Kevin León y lo que les estoy presentando aquí es rigatoni o salsa carbonara acompañado de tocino rojo y un poco de perejil. Bueno, la salsa carbonara lo hecho con leche, mantequilla, un poco de vino blanco, sal y pimienta al gusto y también con un poco de arroz. Yo hice macarrones con carne molida y su crema más la Gilbert. Gilbert. ¿Qué número? 13. El tercer lugar es para Takutaku en salsa de mariscos. Un fuerte aplauso. Davis Lastra Mejía. De Jamiel Valiora de la Cruz, por favor, ¿dónde está el señor? Hey. Yo te la paso.
Yo te la paso, yo te la paso. Listo. Yo te la paso. Sí, yo te la paso. Pero la verdad, gracias para venir todos y compartir, porque la verdad tenemos un amor para la cocina. Todos que están aquí tenemos un corazón muy grande para la cocina. La primera lugar, ¿estás ready? Are you ready? Are you ready? Let's go, baby. Woo! Come on. The Woody Cook Show. That's right. Ahí está. Oh, Chonio, así con Yui yo. Sí, sí. ¡Bravo! Jasper y la con el nombre de Chonio. There you go. Good job. Look at you. You ready? Grab it. Cuidado, que está caliente. Cuidado. Aquí tenemos. Chuyo es la papa. Tiene su proceso, Chuyo. Uy. ¿Cómo que es? Más es acorchado. Ya, y lo llevan al río para que lo puedan dejar remojando mínimo 7 días. ¿De qué región es? Huancavelica. ¿Tú eres Huancavelica? Sí, soy Huancavelica. Ya, y el yuyo es El yuyo crece en la chacra, es un tubérculo. Crece mediante los embrios. En medio de los embrios, y yo lo presento este plato para que sea más reconocido de nuestra gastronomía. Entonces, ¿el yuyo de acá, el próximo yuyo de acá del mar o de acá del mar? En este caso son tres sabores de yuyo. It's been a long, crazy day. It's been a really long, crazy day, but we had some amazing food, some amazing potential chefs. I mean, I can't wait to share their love around the world because estamos todos juntos en esta vida. Mira, tienes que seguir mi YouTube, patear en todo lado porque estamos todos juntos con amor. Woo! The Huerito Show, así es la vida. Vámonos. Que me generó una hernia y me incomodaba mucho. ¿Qué tal? Yo soy Franco Burga, tengo 46 años, soy ingeniero civil, pero básicamente trabajo en oficina. Mi trabajo es un poco sedentario, por lo cual trato de hacer deporte regularmente. A través de un compañero del CrossFit, Kyle, trabajaba con el doctor Aarón, me ayudó y me recomendó, y desde ahí no he dejado de venir hace 10 años. Me cambió la vida. Siempre que puedo vengo regularmente, pero sobre todo vengo cuando me excedo en el deporte y termino con algún dolor, que dicho sea de paso, se arregla bastante rápido la recuperación es muy rápida con el doctor Aarón. De hecho, mi familia, mi esposa y mis hijas venimos regularmente, a mis hijas les encanta venir. Como le digo a las personas que he recomendado, que han venido y todas han estado contentas, yo lo recomiendo siempre. Antes de que pasen por acá para que se un poquito.
la cocción es muy importante. Tienes que darle siempre una cocción al dente. Recuerda que la pasta se come al dente. La pasta se come pasada en una sopa, de repente. Cuando es para la comida, para tu casa, un restaurante, se tiene que sentir durito al medio. Entonces, siempre cuando hagas una pasta, una salsa, al final, sacas tu pasta ya casi, casi cocida, mira, también. Y de la pones de que esto está aquí y está. Está rica la salsita. Un poco rica, pero la pasta es importantísima que la saques al dedo. Es como que merece un lomo saltado con una carne de uno. Es una pasta de la cuatro italianos. Y la, el salito es importante que sea otra. Un plato uno. Y un salito, un poquito de parmesano también es importante que sea una pasta italiana. Parmesano. Es importantísimo. Es como que no se ponga hasta la prueba la bocadilla o bocadilla. Pero bien, la pasta está bien rica. ¿Cómo le cuento esto? La leche lo que ha hecho es que el cuidado absorbido
entiendo que el tema de tiempo que estaba así, pero nosotros no vemos por el tiempo, porque sabemos, somos conscientes de eso. Es importante que se respete la respuesta de la gente de esta bolsa. Como que yo te mañana te venda un poco la cocaína y te pongo con achote en vez de ajo amarillo. Y te lo hago en vez de queso, te pongo no sé, un queso cheddar y en vez de galleta no te pongo nada, te pongo un poco más de harina y te lo vendo. Te lo comes rico de repente, pero no es porque es una función, hay que respetar la acción. Pero para eso están, para aprender, que es lo más importante. ¿Y son las hamburguesas? ¿Cuántos minutos? Agarra el micrófono. Sí. Se mira simple, pero no es simple. No es simple. La tosta está hecho una de primero se puede servir con un poco de culantro, un poco de hierbabuena para que pueda agarrar ese olorcito rico y pueda agarrar sabor también. Después lo trituré, lo puse en cuadros chiquitos para poder hacer una masa y poder formar la hamburguesa. Este plato es inspirado para los niños que sufren hoy en día de anemia. Ya que a los niños les gusta la hamburguesa, no justo la primera chatarra, pero como que eso le puede vivir en eso. Voy a poner un poco de guacamole a los compañeros para que el sabor pueda balancear. Agarras el micrófono. Hola, ¿tiradito? Agarra el micrófono. ¿Qué es? Sí. Bueno, este plato es la perfecta armonía entre la cocina japonesa y la cocina peruana. La peruana, como somos peruanos. Sí. Bueno, buenas tardes. Este es el plato de la perfecta armonía entre la cocina japonesa y la cocina peruana. Tiradito viene de la palabra repetida tirado. Y lo importante de este plato es que ha tenido un gran impacto de la cocina japonesa en la época de los 80, cuando este plato fue a comenzar a ser popular. Y los cortes, tipo de técnicas de los japoneses, dada sutileza
y perfeccionar a nosotros los peruanos. Y nosotros hemos sabido darle creatividad peruana, darle nuestro toque. Por eso este plato tiene ahí. ¿Qué pico usaste? Corvina. Papa o camote o un poco de cada cosa y un salado o un fresco de papa, uno que está
Mi nombre es Alex, presentador de la Secretaría de Carne. Esta base está cubrañita o salsa de jamé. Muy bien. Con fideo o más. Esta es la base del un huevo, la masa.